¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Este ángulo es agudo. Ah, profesor, entonces puede suceder que sea, que no sea agudo. Claro, pues imagínate un triángulo obtuso como el que vamos a ver a continuación. Mira, 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 mira. Mira por aquí. ¿Qué pasa cuando el triángulo es obtuso? O sea, también se puede aplicar el teorema de Euclides. Esto sería el caso B. Vamos a poner aquí cuando teta es obtuso. Obtuso. Entonces, el triángulo va a aparecer así ahora. Aquí está un lado. Y vamos a observar por aquí el ángulo obtuso. Miren. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Así. Así está. ¿Sí? Entonces, recuerda que empezamos así, ¿no? Trazando la altura. Si vamos a trazar la altura va a caer en la región exterior al triángulo. ¿Te das cuenta? Hay que prolongar entonces. Ojo que el triángulo es el primero que hemos hecho. Aquí ya estamos prolongando para poder visualizar la altura, para poder visualizar esta altura. ¿Estamos de acuerdo? Pero el triángulo es el que vamos a, del cual vamos a colocar vértices, muchachos. Mira. A, B y C. Este es el triángulo y aquí está el obtuso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Él es el lado A, ¿sí? Él es el lado C y él es el lado B. Y ahora, esta proyección que caía o formaba parte de uno de los lados del triángulo, ahora va a estar en la región externa del triángulo. Aquí está la proyección, mira. Este es el H. No te olvides que el triángulo con el cual estamos trabajando es el. ¿Ya? ¿Y va a haber diferencia en la expresión de Euclides? Sí va a haber diferencia. También se demuestra. ¿Ya? La forma que va a tener el enunciado es similar al cuadrado, ¿sí? Es igual, y hacemos el Pitágoras, ¿ya? B cuadrado más C cuadrado, y la diferencia con él, ¿ya? Es que ya no va a ir menos. Aquí va a aparecer el más. Más el doble producto de B, este tercer lado, por su proyección. Siempre es el tercer lado por su proyección. Entonces será B por M. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el caso especial de Euclides cuando el ángulo es obtuso. Vas a demostrar de la misma manera que hiciste la, o que vas a hacer la demostración del caso A. ¿Estamos de acuerdo? Ahí le pones H. ¿Sí? Y dices, en este triángulo C cuadrado menos M cuadrado es H cuadrado. Y luego en todo A cuadrado menos B más M al cuadrado es H cuadrado. Y de ahí te sale esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? Mire, ese es el teorema de Euclides. Para identificar cuándo aplicar Euclides, muchacho, es necesario, mira, los tres lados. ¿Sí? Los tres lados. Y una proyección. ¿Estamos de acuerdo? Con eso, o sea, el teorema de Euclides lo vamos a utilizar siempre y cuando observe por ahí una proyección. Porque te invita a poder aplicar el teorema. ¿Ya, muchachos? Entonces, primer teorema. Ya hemos visto lo que es el teorema de Euclides. En realidad, muchacho, lo que vamos a ver hoy día es unas relaciones entre los lados de cualquier tipo de triángulo. Esto que estamos viendo aquí también se cumple en triángulos rectángulos. O sea, este es más genérico, ¿ya? Hablar de los triángulos oblicuángulos es más genérico. ¿Estamos de acuerdo? Contiene a las relaciones métricas del triángulo rectángulo. Muy bien, a ver. Segundo teorema que vamos a ver, ¿ya? Segundo teorema que vamos a ver. A ver, según los ítems que habíamos colocado, ¿ya? Sigue cómo realizar el cálculo de la bisectriz interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, 2,
Viene acá, cálculo de la bisectriz interior primero. De la bisectriz interior. ¿Ya? No te preocupes, muchachos, esto va a estar en PPT. ¿Ya? Mira. Ahora, esta expresión va a completar cómo es que la bisectriz interior juega bastante, un papel bien importante en un triángulo, muchachos. Ya sabemos qué sucede. A ver, préstame atención por acá. Cuando nosotros tenemos un triángulo, tenemos una bisectriz alfa, alfa. Ya sabemos qué sucede con A, B, M y N, ¿no es cierto? Hay una relación por la proporción, el capítulo, hace dos capítulos que vimos semejanza y proporcionalidad, llegamos a la conclusión de que A es proporcional a M en la misma razón que B es proporcional a M. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le vamos a agregar algo más. ¿Cómo calcular, cómo hallar en la longitud de esa bisectriz? Entonces vamos a tener por acá lo siguiente. Aquí. Ahí está. Y aquí está la bisectriz. ¿Sí? Vamos a ponerle alfa y alfa. ¿Ya, muchachos? Entonces, por aquí tenemos triángulo A, B y C. ¿Ya? Y acá está la bisectriz B. Nuestro objetivo va a ser encontrar el valor de esta bisectriz. ¿Sí? En términos de este lado A, este lado B, y ya sabemos que aquí, bueno, está el tercer lado, pero va a generar estas proporciones, ¿no? M y N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la bisectriz en cualquier tipo de triángulo, conociendo estos elementos, se calcula de esta manera. Se dice X al cuadrado es igual al producto A por B menos el producto M por N. De esa manera. Así calculamos la longitud de una bisectriz interior en cualquier tipo de triángulo. Mira, no está complicado el teorema. Sí, es bien simple. X al cuadrado, la bisectriz al cuadrado es igual a A por B menos M por E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, mira. Ahora, ¿qué sucede cuando la bisectriz es exterior? ¿Ya? La bisectriz es exterior. Decimos cálculo de la bisectriz exterior. ¿Ya? Así. Entonces, vamos a dibujar un triángulo. ¿Ya? Vamos a dibujar un triángulo. Y vamos a también representar una bisectriz exterior. Mira, así, ¿ah? Por acá. Ahí, ya. El triángulo, si lo voy a dibujar obtuso, ya, obtuso en la parte inferior, para que se observe, solamente se observe, cómo queda la bisectriz exterior. ¿Ya? Aquí vamos a trazar la bisectriz exterior de esta manera. Así. Esa es la bisectriz exterior. Entonces, le ponemos por aquí teta y teta. No te olvides que el triángulo con el cual vamos a trabajar, ese que voy a sombrear, es este triángulo. ¿Ya? Este triángulo es con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Le vamos a poner los vértices A,
B y C. Y ahora el cálculo va a proceder para esta bisectriz. Exterior. ¿Sí? Ya, A similar a B, A y B, los lados del triángulo. Y luego recuerda que esos lados generan proporcionalidad con este segmento, ¿sí? Y este otro segmento. Les enseñé cómo diferenciarlo. Va del extremo de lado, del extremo de un lado, del extremo de A, hacia la bisectriz, hacia el extremo de la bisectriz. El que sea M. ¿Ve, muchacho? Y luego, el otro elemento que va a intervenir es del extremo del otro lado, mira, el extremo, hacia el extremo de la bisectriz exterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mientras que aquí, en la bisectriz interior, x al cuadrado es a por b menos m por n, aquí va a tener una forma similar. Vamos a decir, x al cuadrado es igual. Ahora al revés. M por n menos a por b. O sea, si nosotros sabemos la bisectriz interior, cómo calcularla, me recuerdo la expresión, entonces también puedo hacer lo mismo con la bisectriz exterior. Intervienen los mismos elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Así, muchacho. Ahí está. ¿Ya? Listo. De esa manera, entonces, aprendemos a calcular la interior y la exterior en caso de bisectrices. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Se ve borroso. Otra vez comenzó con eso. Pero qué raro, muchachos. Yo he estado trabajando muy bien en la mañana. Y ya limpié la cámara. Qué raro. Qué raro. Ya, a ver. Pero bueno, esto igual va a estar en el PPT, ¿ya? No se me asuste. ¿Ya? Muy bien. A ver, muchachos. Sigamos, ¿ya? Sigamos. Cuarto teorema. ¿Ya? Cuarto teorema. A ver, si recuerdo. ¿Qué teorema viene? Sí les mencioné. Es el teorema de Apolonio. ¿Sí? También conocido como el teorema de la mediana. ¿Ya? Más conocido como el teorema de la mediana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Exactamente. Más conocido como el teorema de la mediana. ¿Ya? A ver, ¿cómo calculamos, vamos a proceder para calcular la longitud de la mediana en un triángulo? Miren, vamos a hacer el esquema, ¿ya? El esquema gráfico. Esto es en cualquier tipo de triángulo. Por eso les menciono que aquí las propiedades son más genéricas, ¿ya? A ver, un triángulo cualquiera, no rectángulo, no necesariamente isósceles. Cualquier tipo de triángulo. ¿Ya? Ahí está. Y trazamos la mediana. Una mediana referencial. ¿Ya? De las tres que se pueden trazar. ¿Sí? Entonces decimos, ¿no? Aquí. En el triángulo ABC. ¿Ya? En el triángulo ABC. Hemos trazado la mediana BM. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, resulta que este lado obligatoriamente es igual a este lado, ¿sí? Porque es una mediana, ¿ya? Y vamos colocando los datos, bueno, los elementos del triángulo. Yo sé que voy a colocar lado A, lado B, él va a ser lo que vamos a calcular la mediana. Y este tercer lado, que sea pues el lado C. Ya, todo este tercer lado.
Ahí está. ¿Sí? Entonces, la mediana se ve involucrada con estos tres elementos, muchachos. Vamos a decir así. Mira, mira, mira. Es como si fuese un Pitágoras al inicio. Los lados donde, del cual la intersección de ellos, de ese vértice, parte de la mediana. ¿Ya? Decimos A al cuadrado más B al cuadrado es igual. Ahí va a intervenir la mediana dos veces, pero solamente la mediana. ¿Ya? Por eso voy a colocar paréntesis, dos veces. La mediana, solamente la mediana elevada al cuadrado. No es 2x elevado al cuadrado, sino es 2, paréntesis, solamente x elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Más. Ahora interviene el tercer lado, que vendría a ser c cuadrado, todo c al cuadrado. Y toda esta expresión al cuadrado dividido por 2. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera puedo calcular el teorema de la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Miren, al inicio parece como una especie de Pitágoras, ¿ya? Pero bueno, es un inicio nada más, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? La otra vez comenzó a molestar, ¿no? Ya. Ahí. No se preocupen que estas expresiones van a estar en el PPT, ¿ya, muchachos? Ahí. De esa manera, entonces, calculo el teorema de la mediana. ¿Ya, muchachos? A ver. De ahí viene un último teorema. Quizás el más, el que vamos a usar también cuando veamos áreas. ¿Ya? Referido a la última línea notable, ¿no? El teorema de Herón, así es, ¿ya? Es el famosísimo teorema de Herón. El teorema de Herón me permite calcular la altura del triángulo, ¿ya? Entonces, el teorema de Herón está relacionado a la altura del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A ver, muchachos, miren. Dibujamos el triángulo. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? La demostración de los anteriores, la demostración de los anteriores teoremas, ¿ya? La demostración de los anteriores teoremas está vinculado, ¿ya?, a aplicar Pitágoras. Lo mismo ocurre con la demostración del teorema de Herón. Mira, si tenemos acá este triángulo de vértices A, B y C, ¿ya?, y el H, vamos a aplicar dos veces el teorema de Herón. ¿Sí? Recuerden, ¿ya? Lado A, lado B y el lado C. Aquí, él es el lado C. ¿Estamos de acuerdo? Ya, miren, ¿no? Vamos a colocar aquí uno de las bases que tiene este teorema. ¿Ya? Un requerimiento inicial que presenta este teorema. Miren, es esta expresión. A ver, si coloco 2p, ¿a qué hace referencia este 2p? Si coloco 2p. Ese 2p, ¿a qué hace referencia? Al perímetro, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Nos da a entender que él es el perímetro y viene a ser la suma de A, de la longitud B y la longitud C. ¿Estamos de acuerdo? Y escribir solamente P implicaría entender que nos están hablando del semiperímetro.
Estamos de acuerdo. Semiperímetro. Estamos de acuerdo. Ya, ahora, esta altura H está vinculada con el semiperímetro, pues, muchacho, en su cálculo. Mira, H se va a calcular así. Es un tanto extenso, pero vamos a tener que trabajarlo igual. H es igual. Primero aparece una fracción. ¿Ya? ¿Sí? Y en forma constante siempre va a ir un 2. Siempre 2. No es 3, no es 4, no, es 2. Sobre la base donde cae esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y cómo identifico la base? La base se le llama, ¿ya? Al lado donde la altura cae. ¿Ya? A ver. Entonces, la altura hace que aparezca la base, el nombre de base. Si la altura cae sobre el lado AC, entonces mi base será C minúscula, pues. ¿No? Ya, pero ahí me está preguntando, profesor, ¿y por qué no, si aquí es A, acá debería ser el vértice A? Claro, eso es la nomenclatura correcta, ¿no? Si él es el vértice C, el lado C, él debe ser el vértice C, y si él es el lado B, enfrente debe estar el vértice B, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, o lo correcto, ¿ya? Lectura correcta, escrituras convencionales que hay, ¿sí? Es universal esto, ¿no? Vértice C, enfrente lado C, vértice B, lado B y así, ¿ya? A ver, sigamos con el cálculo de la altura. Entonces, la altura se va a calcular como el doble, ¿ya? Dividido por el lado donde cae la altura. En este caso, cae sobre C. 2 sobre C. ¿Estamos de acuerdo? Si la altura hubiese caído sobre A, entonces diría 2 sobre A. Si la altura hubiese caído sobre C, 2 sobre B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, sigue una raíz. ¿Ya? Y van a haber 4 factores dentro. Primer factor, el semiperímetro. ¿Sí? Luego va a aparecer el semiperímetro menos cada uno de los lados. P menos A, P menos B y P menos C. ¿Estamos de acuerdo? Y la raíz cuadrada va a abarcar a esos 4 factores. Ahí, muchacho. ¿Ya? Esa es la forma de calcular la altura en un triángulo cualquiera conociendo sus lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo porque el triángulo que le voy a mostrar a continuación, espero que no te olvides, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la altura en un triángulo. A ver, entonces, estos 5 teoremas son los que se utilizan, muchachos, para trabajar en lo que son en las relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, ahora aquí. Quiero que veas un ejemplo, ¿ya? Que lo vamos a tomar incluso como una propiedad. Es el famosísimo triángulo, ¿ya? De 13, 14 y 15. Así, ¿ya? A manera de ejemplo, colocamos ahí por acá. ¿Ya? Mira. Exactamente, ya van recordando algunos. 15, ¿sí? 13 y 14. ¿Ya? Así. A ver. Primero encontramos, si yo quiero encontrar la altura, va a ser necesario encontrar el semiperímetro. A ver, dime, ¿el semiperímetro a qué es igual? Semiperímetro.
Si es 15, 13 y 14. 21, ¿sí? El semiperímetro es 21. Vamos a encontrar la altura relativa al lado 14, ¿ya? Que tenemos que saber hacia qué altura vamos a qué altura vamos a trabajar. Vamos a calcular N. ¿Ya? Así. L es la altura H. Entonces, según la expresión de Herón, ¿ya? Según Herón, H vendría dado por, dice, 2 sobre 14. ¿Sí? Sobre el lado donde cae la altura. 14. Por. ¿Quién viene, muchachos? El semiperímetro. O sea, 21. Por. Ahora viene el semiperímetro menos cada uno de ellos. Empecemos. 21 menos 14. 21 menos 14. 7. 21 menos 13. 8. 21 menos 15. 6. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Sí? Y aquí va la raíz. Aquí va la raíz. A ver, exactamente, por ahí ya me ayudaron. Un 7 de 21, con este 7, saldrá un 7. 7 por 2 es 14, con este 14 se va a cancelar. ¿Estamos de acuerdo? Luego quedó un 3 aquí. 3, este 8 y este 6, ¿no? Eso me da 144, ¿sí? Y al extraer la raíz cuadrada nos va a salir 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sale 2. Ahora observen, observen. Vamos a sacarle el máximo provecho a este cálculo que hemos hecho. Este triángulo, muchachos, es bastante usado. Aquí es como un... A ver, hacemos una similitud con los triángulos pitagóricos, ¿ya? Si hacemos una similitud... tiene estas características, ¿no? Ya encontré que eres 12, ¿sí? Con 13, 12, él vendría a ser 5. El 14 se va a dividir en 5. Y aquí 9. Mira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. 15, 12 y 9 es un triángulo notable. ¿Estamos de acuerdo? 15, 12 y 9 es un triángulo notable. Si le sacamos tercia 3, tercia 4, tercia 5. Este ángulo que se le opone a 13 es 53. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bueno, es la aplicación acerca del teorema de Herón. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con la parte práctica, ¿sí? Vamos todos a la semana 10, ¿ya? Vamos todos a la semana 10. Y como hay dos guías, vamos a hacer la guía 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Guía 1, a ver, todos, todos. ¿Están ahí, muchachos? La guía 1 de su máquina, de su boletín, de su separata.
Ya, a ver, si estamos hablando del mismo tema, a ver. Sí, ya están ahí todos para empezar. No, la cámara está limpia, ya la limpié ya. Que me parece extraño, jovencitos, que esté así. ¿Para todos se ve así, borroso? Sí, profe, no lo puedo apreciar para copiar. No, no. Uy, carambas. Qué raro. Qué raro, qué raro. Que en la mañana estuve trabajando sin problemas, es... Es la misma. Incluso se ve, porque su señora parece que está bien, pero es raro porque se... Sí, medio extraño. Está... Profe, mejor explique en la pizarra de Word para que se pueda diferenciar. A veces, nomás. Un tantito más grande. Pero ¿y si sale y vuelve a entrar? El vecino se dio cuenta. Profe, no. Si lo enfoca mejor. O sea, si lo mueve la cámara. Trata de enfocarlo mejor. A ver. La señal se va por ratos. No, no es la señal, solamente no se logra ver bien, distinguir. O sea, parece pixeleado, sin la... nada más, pero la señal ¿sí? está bien. Sí, profe. O es la tinta de plumón, profe. Puede ser que estoy... Eso es señal. Por Word. No, en Word está más complicado. A ver. Vamos a ver si ya con esto está mejor, ¿ya? Espero. Espero. A ver. Miren, ¿ah? Ya. Vamos a la guía 1, ¿ya? Vamos a la guía 1. Abran bien los ojos, ¿ya? No sé, pero... Vamos a tratar de pasar este impasse ahora, ¿ya? A ver, ejercicio 1. ¿Ya? Ejercicio 1. ¿Se ve bien, profe? Yo sí puedo, pero el detalle es que ustedes entiendan. Si no limpia su camarita. Ya la limpié, ya. Con el mismo trapo sucio lo he limpiado. Ya. Ya, muchachos, miren. Vamos al ejercicio 1, ¿ya? Vamos al ejercicio 1. Te dice el problema. Calcular la longitud del lado de un triángulo equilátero, ¿ya? ABC. Si al trazar, dice, una serie interior BM. A ver, empecemos dibujando el triángulo equilátero. Voy a hacer todo de negro, muchachos, ¿ya? Pero quizás salga mejor así. O voy a abarcar toda la pizarra para un ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Profe, y eso empezó desde la primera pizarra. Lo borro. ¿Sí? Ya, bueno. A ver. Qué raro, muchachos, ¿no? Para el ejercicio 1, entonces. ¿Ya? Voy a abarcar toda la pizarra a ver si eso se ve mejor. Mira, ahí está el triángulo equilátero, A, B y C, ¿ya? Dice, se traza una sebiana interior BM.
se traza una sevillana interior BM, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Recuerda que el triángulo es equilátero, 60 grados, 60 grados, ¿ya? Hemos trazado esa sevillana y dice que AM, refiriéndose a él, AM, es la cuarta parte de BC. Y así es la cuarta parte, para evitar la fracción le ponemos A, y él es la cuarta parte de BC. Entonces, ¿a BC cuánto le corresponde? Si es la cuarta parte, te dice. 4A, ¿no es cierto? 4A. Ya está. 4A. ¿Ya? 4A. Él es 4A. Ya, sigamos. Y BM, justamente el segmento que hemos trazado, BM tiene por longitud la raíz cuadrada de 13, dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? La raíz cuadrada de 13. Ahora, a ver, hay varias formas de trabajar el ejercicio, ¿ya? La forma, digamos, más adecuada, más corta, es trazamos la altura, ¿sí? Trazamos la altura, ¿ya? Al trazar la altura de H, nosotros sabemos que va a caer en el punto medio, ¿sí? Y como él es 4A, entonces desde A hasta H debe haber 2A. ¿Estamos de acuerdo? Como ya hay un A, entonces MH, solamente MH, debe ser A. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, si la hipotenusa, miren, en el triángulo que está a la derecha, si la hipotenusa es 4A, si él es 4A, pregunta, ¿a 60 cuánto se le debe oponer? La mitad, 2A, pero multiplicada por la raíz cuadrada de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y ahora tenemos este triángulo al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, aquí, 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 ¿ya? Aquí. ¿Sí? Tenemos este triángulo, ¿ya? En el cual podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a decir? Que 13 elevado al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2A raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O raíz de 13, ¿no? Raíz de 13 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y lo que tenemos aquí es 13, ¿sí? Por acá tenemos A al cuadrado. Y él es, ¿cuánto es eso, pues, muchachos? Álgebra básica elemental, ¿no? 2 al cuadrado 4, raíz de 3 al cuadrado es 3, y entonces me dará 12 veces A al cuadrado. Y aquí no es complicado que decir que el valor de A, ¿cuánto es? Pues, ¿cuánto es el valor de A? 1, ¿no? 1. Pero a nosotros nos pregunta calcular la longitud del lado del triángulo equilátero. O sea, mi incógnita es 4A. ¿Sí? Por lo tanto, X es igual a 4. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿está un tanto mejor? ¿Sí? De repente, agradando... ¿Algo? ¿Sí? No, es... ya. A ver, otra vez, ¿ya? Míralo. Mira, mira, mira. Nosotros empezamos así, ¿ya? Es un triángulo equilátero, 60, 60. ¿Sí? Se traza una sevillana BM, ¿ya? Se traza una sevillana BM, ¿ya? Este segmento, ¿sí? Es la cuarta parte de BC, te dice. El segmento AM es la cuarta parte de BC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, le pusimos a este segmento, le pusimos la longitud A. Por lo tanto, BC tiene que ser 4, pues, 4A. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, trazamos la altura, ¿sí? Trazamos la altura. Y la altura va a caer en el punto medio, en el punto medio de 4A. Entonces, debe haber 2A aquí. Desde A hasta H, debe haber 2A. Como aquí ya hay A, entonces faltó A. Ya está. Ahora, en el triángulo notable de 30 y de 60...
Si la hipotenusa es 4, al que se opone a 60 es 2 a raíz de 3. ¿Qué hacemos? Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Es lo que hicimos por acá, ¿no? Teorema de Pitágoras. De ahí la constante A nos salió 1, pero nos piden el lado del triángulo equilátero, que sería 4A. Si es así, señorita Ángela, la altura va a caer en el punto medio siempre y cuando el triángulo sea equilátero, si no, no. Si no, no. También pueden utilizar el teorema de Stewart, sí, pero no les recomiendo que apliquen ese teorema mucho, ¿ya? No es conveniente, ¿ya? De Pitágoras, tomando qué lados, profe, es A y 2A raíz de 3. Ahí hicimos Pitágoras, ¿ya? Muy bien. A ver, ejercicio 2, ¿ya? Ejercicio número 2. Lean el ejercicio número 2. Ejercicio número 2, ¿ya? Ejercicio número 2. Dice, se tiene un triángulo isósceles, ¿no? A ver, para el ejercicio número 2. Tenemos un triángulo isósceles. A ver, vamos a ver por acá. Por aquí, ¿ya? Triángulo isósceles. Ahí está. AB es igual a BC. AB es igual a BC. Entonces, este segmento tiene el mismo tamaño que este segmento. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora dice, usando como diámetro a AC, vamos a usar como diámetro a AC, este, como diámetro, o sea, diámetro, no te dice radio. Vamos a trazar, dice, una semicircunferencia, solamente semicircunferencia, ¿ya? O sea, algo así terminará quedando ese gráfico con la semicircunferencia. A ver, muchachos, miren. Así, ¿ya? Algo así. Y este es el centro. ¿Sí? Así va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, luego te dice, se traza una semicircunferencia y está, que corta en F, este es el punto F, en F a AB. Ahí lo corta. ¿Estamos de acuerdo? Calcular AF, o sea, M. Este es mi incógnito. ¿Sí? Ya, si se cumple que AC, AC, todo él. Mi deberis. Todo él, mi deber, ¿ya? Y el otro dato es que BC, BC mide A. Bueno, que nos digan que BC mide A, también nos están diciendo que AB mide A. ¿Sí o no? Porque el triángulo es isósceles. O sea que AB también debe medir A. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, mira que nuestra incógnita es este segmento, ¿sí? Pero les hago una pregunta, a ver. En la semicircunferencia, ¿ya? En la semicircunferencia, este punto F, ¿ya? Al unir F con C, se va a formar un triángulo. ¿Pero qué tipo de triángulo? Si unimos F con C, así. Si uno, él con él. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo, ¿no es cierto? Y justamente el ángulo de 90 grados se va a ubicar aquí. ¿Sí o no? Ahí se va a ubicar. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Entonces, vamos observando. Para el triángulo ABC, ¿tengo los tres lados? ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Lado A y lado B. ¿Estamos de acuerdo? Ah, profesor, entonces puedo pensar en teorema de Euclides, teorema de la mediana, incluso el teorema de Herón, ¿ya? ¿Y X qué cosa es? Es una proyección, ¿no es cierto? Es una proyección. Entonces, si es una proyección, podemos aplicar el teorema de Euclides, pues. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Si aplico Euclides, primero comienzo con, a ver, si esta es la proyección, el lado que está enfrente, ¿no es cierto? A al cuadrado. Euclides es igual a, y ahí te dije como lo que sigue es como un Pitágoras, ¿no es cierto? El al cuadrado es igual a los cuadrados de ellos. La suma de cada cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y luego viene menos, 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 menos. Recuerda, recuerda, recuerda. Dos veces A por X. ¿Estamos de acuerdo? Dos veces A por X. Dos A por X. Y ahí intervino la variable. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, muchachos, ¿quién se cancela ahí? A cuadrado, A cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por acá vamos a tener que B al cuadrado, y el que está con signo negativo pasa al lado izquierdo con signo positivo. Y X va a ser igual a B cuadrado dividido por 2. ¿Estamos de acuerdo? Así. Entonces, el detalle aquí, muchachos, es de que, si bien es cierto, son expresiones genéricas, A, B, ¿ya? Hay que identificar los elementos que puedo relacionarlos con alguno de los 5 teoremas que hemos visto, ¿no? Están los tres lados, ahí está Euclides, está el teorema de la mediana, está el teorema de Herón. Pero al pedirnos una proyección, ya, pues, todo se inclina a trabajar con el teorema de Euclides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver, sigamos, ¿ya? Sigamos. Voy a acercar un poco más la cámara, muchachos, a ver si eso puede ayudarnos, ya, para enfocar solamente la parte del centro. ¿Ya se ve bien? Ya. Ya. Ya está. A ver, vamos a hacer entonces una repetición, ¿ya? Vamos a ver. Ahí, o sea, mientras yo no salga, se ve bien. Ya, está bien. Ya. Recuerda esto, muchacho. A ver si por acá, ¿ya? Recuerda que aquí tu profe te puede echar eso que observas por ahí. ¿Ya? Ten cuidado. Dura 3 años. 3 años. Ya. A ver si ahora cambian los adjetivos. Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer un repetico allá. Mira. Empieza el ejercicio diciéndonos que es un triángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Triángulo isósceles. Estos dos lados miden A y A, y la base mide B. Entonces, en ese triángulo, con los dos lados, o con los tres lados, se puede trabajar, y bastante. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y luego nos piden calcular X, pero nos dimos cuenta que ese X, al trazar FC, unir F con C,
es una proyección, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora cambia, ¿no? Ahora cambia. Este X viene a ser la proyección de B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? X es la proyección de B sobre A. Y si hay proyección, muchachos, ya está, ya, ojos cerrados, es Euclides. Trabajar el teorema de Euclides. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Ahora, para aplicar el teorema de Euclides, identifico, pues, él es la proyección, el lado opuesto es A. Comienzo con este A. Este es el A con el que hemos comenzado. El A al cuadrado es igual, y te dije como un Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado, tiene que estar en el lado opuesto, A cuadrado más B cuadrado, y viene menos el doble producto de todo ese lado por esta proyección. A cuadrado con A cuadrado se cancela, B cuadrado quedó aquí, y 2AX está aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? De ahí ya es simple despeje de X. ¿Ya, muchachos? Espero que ahora sí esté mejor. ¿Ya? A ver, sigamos, ¿ya? Ejercicio 3. Ejercicio 3. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. A ver, en la 3 nos hablan de que existe un triángulo, ¿ya? Existe un triángulo. El teorema de Euclides hemos aplicado ahí. En la 3, dos lados de un triángulo miden 8 y 12. En la 2 hemos aplicado el teorema de Euclides. A ver, existe un triángulo de lados 8 y 12. Te dice el ejercicio, ¿ya? 8 y el otro lado es 12. Así, ¿ya? 8 y 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Luego te dice, y el tercer lado, o sea, este tercer lado, ¿ya? Te indica que mide la mitad. ¿Sí? Lo lees ahí. Y el tercer lado mide la mitad de uno de los otros dos. Entonces, eso quiere decir que este lado, o bien es la mitad de 8, que es 4, o bien la mitad de 12, que es 6. Uno de estos dos valores va a tomar exactamente. Aquí lo que tenemos que aplicar es existencia, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Exactamente. Entonces, 4 queda descartado porque el lado AC, se tiene que encontrar por existencia del triángulo entre la diferencia que es 4 y la suma que es 20. Aquí colocamos existencia. Existencia del triángulo. Es la propiedad que estamos aplicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no hay posibilidad para 4. Él tiene que ser 6. Estamos de acuerdo. Listo, muchachos. Ya tenemos los tres lados. Con ese triángulo le podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Ya? Dice, calcule la longitud de la proyección del lado mayor, el lado mayor es 12, ¿ya? Sobre el lado menor es 6. ¿Cómo graficamos la proyección del lado mayor sobre el lado menor? ¿Cuál es la proyección del lado mayor sobre el lado menor? Hay que bajar una perpendicular, ¿recuerdas? Trazamos una altura. La manera más práctica de identificar una proyección es que traces la altura de esta manera. Entonces, este punto H, ¿ya? Ese punto H va a hacer que aparezca ya la proyección. Mira que él es 6. ¿Ya? L6. Entonces, la proyección de 12 sobre 6 viene a ser todo este segmento. Esta es la proyección. Mira, cuando has trazado la altura, entonces, este segmento que va desde el pie de la altura hacia él, viene a ser la proyección del lado mayor sobre el lado menor. Esto es lo que el problema te está pidiendo. Sale D.
Exactamente, sale 29 tercios. Y ya les he mencionado que cuando nos hablan de proyección, teorema de Euclides. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de Euclides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? A ver, decimos, X y el que se le opone, ¿no? El que está enfrente. Comienza así el teorema de Euclides. 8 al cuadrado es igual. ¿Y qué viene? Como si fuese un Pitágoras, ¿no es cierto? 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Luego viene menos el doble producto. Todo el lado donde ya está la proyección, o sea, 6, multiplicado por esta proyección, X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a operar eso, muchachos, y X nos debe salir 29 tercios, ¿ya? Es operación nada más. X nos debe salir 29 tercios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió entonces? Este problema tenía un enfoque más para aplicar la existencia del triángulo, ¿no? En forma directa, ¿sí? Y luego ya aplicar el teorema de Euclides. Ya sabes, cada vez que hay proyección es Euclides. ¿Ya, muchachos? Listo. A ver. ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Sí? A ver, ejercicio 4. ¿Ya? Ejercicio 4. Profe, se me desconectó, dice. Conéctate, muchachos, conéctate. El 6 es por la existencia, mi estimado Piero. ¿Ya? El tercer lado, como los lados son 8 y 12, los dos lados son 8 y 12, entonces el tercer lado debe estar entre la diferencia y la suma, entre 4 y era entre 4 y 20, ¿no? ¿Sí? Entre 4 y 20. Entonces 4 no puede ser, porque tiene que ser mayor que 4. La única posibilidad es que sea 6. Por eso es 6. ¿Ya? A ver, ejercicio 4. ¿Ya? Ejercicio número 4. Ahora se ve mejor que hace un momento, al menos algo mejor. Sí, ahora sí. Ya, justo cuando ya vamos a acabar. Ya, bueno. Lo veo claro, dice. A ver, muchachos. ¿Cómo se extrañan las clases presenciales, muchachos? Ya los estaría vacilando igual, ya. Ya. Ya, a ver. Qué extraño comer en su clase. Ah, mira, ve. Comer. Ya. A ver, ejercicio 4, ya. Nos dice, en un triángulo ABC. Ahí está el triángulo ABC. ¿Sí? Sí, ya vuelven las clases de trigo también pronto, pronto. En un triángulo ABC, ya. AB menos AC al cuadrado, ¿no? AB, que sea muchacho A, estamos de acuerdo, ¿ya? Y BC, AC, que sea B, ¿ya? Entonces, hay que ponerle C, ¿ya? Para respetar la nomenclatura, ¿ya? C y B. Entonces, el dato nos dice que AB elevado al cuadrado, o sea, C al cuadrado, menos AC al cuadrado, AC es B, B al cuadrado, resulta ser 66. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y BC nos dan el dato, que mide 6. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Todo estoy leyendo. BC mide 6. Dice, calcular la longitud de la proyección de AB, ¿ya? La proyección de AB sobre BC. A ver, miren. Dice, calcule la longitud de la proyección de AB sobre BC.
la proyección de AB sobre BC. AB sobre BC. AB sobre BC. Entonces, como quedamos hace un momento, trazamos la altura. La proyección de AB sobre BC, al trazar la altura, inmediatamente la identifico, ya. Se trata de, ¿no es cierto? Se trata de todo este segmento. Esa es la proyección, muchachos, ¿ya? Todo es la proyección. ¿Sí? Por acá. La proyección de AB sobre BC viene a ser todo este segmento que hemos señalado. ¿Sí? Entonces, él nos está preguntando. Y cuando se trata de proyecciones, Euclides. Euclides. Recuerda que por dato del ejercicio, voy a colocar aquí, BC mide 6. ¿Ya? Todo él es 6. Ya está. A ver, aplicamos Euclides. Pues. Ya, aplicamos Euclides. Vamos a decir, mira, él es el X, enfrente está este lado, ¿no es cierto? Aplicamos Euclides y decimos, B al cuadrado, es igual a C al cuadrado más 6 al cuadrado menos. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene? Todo el doble, ¿no? El doble, ¿sí? De todo el que es 6 por la proyección. Ahí interviene X, ¿no? Por la proyección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos así, ¿no? Este menos 12X, lado izquierdo. Y aquí va a quedar 6 al cuadrado, que es 36, 6 al cuadrado. Y C cuadrado menos B cuadrado. C cuadrado menos B cuadrado, que por dato eso es 66. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, 12X es igual a 102. ¿Sí? 102. Entonces, al sacarle, al extraerle, a ver, esto tiene mitad y tiene tercia, ¿no? O sea, tiene sexta. Al sacarle sexta nos va a salir 17. Y al sacarle sexta nos va a salir 2. 17 menos. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Eso nos va a salir 8,5. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? De esa manera resolvemos el ejercicio 4. ¿Ya? A ver, hay tiempo para uno más. ¿Ya? Hay tiempo para uno más, mira. ¿De dónde sale 66? Ese es dato del ejercicio. C cuadrado menos B cuadrado es 66. Eso es dato del ejercicio. Está al inicio del problema. ¿Sí? Elías Gutiérrez, ¿no? El amigo Elías. Ya pronto, mi estimado. Pronto, pronto. A ver. ¿Te parece el... Antes de hacer la 5, ¿ya? La 5 les debe salir 24. Pero veo más aplicativo para darle una expresión, ¿ya? El ejercicio 6, ¿ya? Ejercicio número 6. Mira, para que sea una aplicación más adecuada. Nos habla de un trapecio y ahí quiero hacerles una observación. Cuando tenemos un trapecio, muchachos, ¿ya? Cuando tenemos un trapecio y te dan de dato los lados no paralelos, ya esos lados no paralelos hay que trazar una paralela, ¿ya? Así como vamos a ver aquí. Las bases de un trapecio te dice que mide 4 y 10, ¿no? Y los lados no paralelos dice que miden 5 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Dice, calcula la longitud del segmento que une los puntos medios de las bases. Puntos medios de las bases. O sea, nos están pidiendo el puntos medios de las bases. ¿Ya? Si son puntos medios... Entonces, este 4 va a quedar dividido en dos segmentos que van a tener tamaños de 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, por ese punto, vamos a trazar paralelas a los lados no paralelos. Aquí, una paralela. Como él, es paralelo con él.
y él es paralelo con él, se formó un paralelogramo. Entonces, él debe tener por longitud 5. Y este 2 baja aquí. Como es 10 y él es el punto medio, ¿sí? Entonces, debe haber 5. Falta 3. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, por aquí, una paralela. Es lo que se estila, es lo recomendable. ¿Sí? Paralela, paralela, paralelo, paralelo, porque son las bases. Entonces, él tiene que ser 7. ¿Estamos de acuerdo? Y él tiene que ser 2. Como todo era 5, porque M es punto medio para esta base 10, él tiene que ser 3. Muchachos, en el triángulo que se ha formado en la parte central, o sea, aquí, ¿qué representa X para todo ese triángulo? Mira, que va hacia el lado opuesto y lo parte por la mitad. ¿Qué cosa es X? Baricentro dice, X no es un punto, es un segmento. Mediana, ¿no es cierto? Claro, pues es una mediana. Aplicamos el teorema de la mediana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir así, ¿ya? ¿Cómo era el teorema de la mediana? Los lados alternos, ¿no? 5 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más el tercer lado, que vendría a ser 6, ¿no? 6 al cuadrado sobre 2. A ver, muchachos. ¿Cuánto sale eso? A ver, me ayudas en borrador. 5 al cuadrado es 25. Más 7 al cuadrado es 49. 9 y 5, 14. 74 va aquí. 36 entre 2 es 18. 74 menos 18. 6, 56. ¿Sí? Y le vamos a sacar a 56, le sacamos mitad, quedando 28, pero ese es x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la respuesta entonces? Raíz cuadrada de 28. 4 por 7, ¿no? Exactamente. 2 por la raíz cuadrada de 7. La alternativa E. Muy bien, muchachos. Ha sido una clase un poco abrupta. Voy a chequear qué es lo que ha pasado, ¿ya? Nos vemos el día de mañana temprano. Mañana vamos a completar haciendo relaciones métricas en la circunferencia, ¿ya? Hoy ya, profesor. Cuídense, muchachos. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias.